Cordial saludo para todos. Iniciamos aquí CNS Noticias. A ustedes gracias por preferirnos. A continuación les presentamos los titulares. Por varias horas duró bloqueada la vía entre Fortuna y el municipio de Tame. Guerrilla atravesó varios vehículos. Enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército en zona rural del municipio de Saravena dejó dos militares muertos y dos guerrilleros. Se agudiza problemática de la cooperativa de paleros del municipio. Protestaron frente a la alcaldía de Arauca. Acedar adelanta celebración del Día de la Mujer para los docentes del departamento. Adultos mayores serán beneficiados con el curso de marroquinería que adelanta el SICAF. Policía Nacional entrega balance de los hechos ocurridos durante el fin de semana. Presenta noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Guerrilla atravesó vehículo en la vía entre Fortul y Tame. Al lugar llegaron tropas del ejército quienes restablecieron el paso de vehículos. Durante varias horas se mantuvo paralizado el transporte de los vehículos entre el municipio de Tame y Fortul. Versiones de testigos quien presenciaron los hechos, dos sujetos con armas cortas que se movilizaban en motocicleta interceptaron este vehículo y obligaron al conductor a atravesarlo en la vía. El bloqueo se presentó aproximadamente a las 3 de la tarde en el sector denominado Agua Viva. Hasta el lugar llegaron tropas del ejército quienes movieron el furgón y restablecieron el paso de los vehículos. Enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército en zona rural de Saravena dejó dos militares muertos. En el momento en que las tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Quirón trataban de evitar un nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, en el cual se presentó un fuerte enfrentamiento donde murieron dos militares, el soldado Danovis Quintero Caso y el cabo tercero Oscar Iván López. Dichos enfrentamientos tuvo lugar el día de hoy en el sector reconocido como Las Pavas, zona rural de Saravena. Por otro lado, según el ejército, los subversivos pertenecen a la Comisión Ernesto Che Guevara. Se agudiza problemática de las cooperativas de palero del municipio de Arauca. Por más de 3 horas permanecieron en protestas. Las cooperativas que extraen el material del río Arauca continúan las protestas por el monopolio que según ellos se tiene en las playas del río Arauca. En horas de la mañana los manifestantes realizaron un plantón en las instalaciones de la alcaldía de Arauca. De acuerdo al oficio remitido el día 28 de febrero, me permito informar que el alcalde se reunirá con ustedes y los demás interesados el día 4 de marzo a las 9 a.m. en su despacho para tratar temas expuestos en esta comunicación. Este fue el comunicado que mandó el señor alcalde. Pero llevamos 4 meses esperando que baje o que le dé solución y no ha sido posible. Entonces, en actos anteriores ya se había quedado de venir una comisión y esta comisión no fue recibida por la alcaldía y fue fallida. Entonces, hoy pacíficamente, lo único que le estamos pidiendo al señor alcalde, queremos que baje en este momento, que suba la comisión de palero y se le dé solución a la problemática. Los miembros de las cooperativas inconformes seguirán realizando actividades como forma de protesta exigiendo una pronta solución a esta problemática que día a día se agudiza. Entre tanto, las autoridades declararon como ilegal la manifestación que realizaron los paleros. En CNS Noticias es tiempo de hacer una breve pausa. Ya regresamos. A CEDAR adelanta celebración del Día de la Mujer para los docentes del departamento. Adultos mayores serán beneficiados con el curso de marroquinería que adelanta el SICAF.
Estas elecciones son la oportunidad para ratificar el crecimiento que ha tenido Cambio Radical. Tenemos unas listas fuertes, unos candidatos comprometidos, serios, transparentes, honestos. El 9 de marzo, Cambio Radical preservará y aumentará su representación en el Senado contra todos los pronósticos. ¡Viva el partido Cambio Radical! Hoy podemos gritar acá, acá estamos y acá estaremos con fortaleza como actores fundamentales. El Cambio Radical ha sido un motor al interior del gobierno. La reforma política, la ley de participación ciudadana, la ley que creó los ministerios de salud, de medio ambiente. ¿Qué proyectos de este gobierno han tenido la garantía de resultados como los proyectos de vivienda digna para centenares de miles de colombianos? Hoy podemos decir con orgullo que en Cambio Radical lo hacemos posible. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. El municipio de Tame respalda la propuesta de Albeiro Vanegas. Un cierre de campaña nunca antes visto en la historia, en la cuna de la libertad. Tame, con el 101 del partido de la U.
vengo a contarle a los tameños y a toda esta región de 300.000 habitantes de la tierra con frontera con Venezuela, lo que he hecho en el ejercicio de los últimos 4 años como hijo de Tame, defendiendo este pueblo, defendiendo los intereses de los 7 municipios de esta tierra y trayendo los recursos que significan desarrollo para todas las personas que viven en el sector urbano y rural del departamento de Arauca. El 9 de marzo, cuando todos ustedes salgan a votar, deben saber que con ese voto que van a depositar le van a entregar la confianza a una persona que va a decidir por su vida en el presente y por la suya en el futuro. Cuando ustedes le vayan a entregar esa responsabilidad a un ciudadano de Tame o a un ciudadano del departamento de Arauca, deben saber que a quien envíen el Congreso de Colombia debe tener el conocimiento y la experiencia y sobre todo la seriedad y sobre todo la profundidad para defender no solamente la vida, la libertad y el patrimonio de los araucanos, sino con su voz y su experiencia entregarle lo mejor a Arauca y al territorio nacional de Colombia. Díganme ustedes, tameños y tameñas, cuando le habían traído a este pueblo cuna de la libertad de Colombia, concejales, dirigentes, Tame, tierra de ganaderos y agricultores, cuando le habían traído a esta tierra 47.611 millones de pesos. Estos 47.000 millones de pesos que he traído a Tame son la muestra más contundente de un trabajo que se ha hecho con mucha responsabilidad. El esfuerzo de toda una vida consagrada como un orgulloso hijo de Tame que ha dejado en alto el nombre de esta tierra y de todos los 300.000 araucanos que han visto el trabajo que he hecho como representante a la Cámara. No ha sido igualado, no podrá ser igualado, y por eso genera envidias, egoísmos y odios. Lástima que sea así. Agradecimientos especiales a nuestra Alianza Estratégica de Medios Canal 5 TV, Fortel TV, Telesarare y en el municipio de Puerto Rondón por retransmitir esta emisión de noticias. Gracias a ustedes somos el informativo con mayor cobertura en el departamento. ACEDAR prepara la celebración del Día de la Mujer para las docentes del departamento de Arauca. El día 7 de marzo la Asociación de Educadores ACEDAR festejará el Día de la Mujer para todas las educadoras de Arauca y los municipios del departamento. Arauca tiene una serie de eventos donde se exalta la labor del docente y en este caso en particular iniciamos con la celebración del Día de la Mujer Educadora en el departamento de Arauca. Este evento está programado para realizarse el día 7, pues habida cuenta de que el Día de la Mujer es 8, pero entonces cae sábado, entonces optamos por hacerlo el día 7. Es un evento que aglutina alrededor de unas 1.900 mujeres educadoras en el departamento. Cada uno de las filiales en los respectivos municipios está organizando el evento similar de celebración del Día de la Mujer Educadora.
Con esta celebración, ACEDAR quiere resaltar la labor de las mujeres que dedican su tiempo educando a los jóvenes de Arauca y brindándoles sus conocimientos. Eso obedece más a la dinámica de cada uno de los de las filiales de los municipios, pero básicamente es se les hace una serenata, un agasajo, un almuerzo y una serenata. Se le dan detalles, se rifan detalles y se busca sobre todo que nuestras compañeras se sientan agasajadas en su día. Entonces las filiales y la Junta Directiva Central nos damos a la tarea de organizarle este evento para que él disfrute de nuestras compañeras. Adultos mayores del municipio de Arauca serán beneficiados con el curso de marroquinería que adelanta el SICAF. Dándoles oportunidad de aprender y poder tener su microempresa, el SICA invita a las mujeres mayores de 54 años y los hombres mayores de 59 años que pertenezcan al CIMBEN nivel 1 y 2 para que se capaciten en los cursos que estará dando el SICA con el apoyo del SENA. Vamos a iniciar el día 17 de marzo una capacitación en marroquinería y útiles y elementos de cuero para adultos mayores. Yo hago el llamado a todos los adultos mayores que estén interesados en este curso, que se acerquen al SICA porque todavía tenemos cupos disponibles. Hemos hecho unas gestiones interinstitucionales con víctimas, que vamos a tener en ese proyecto una gran cantidad de población víctima de la violencia. Están los adultos mayores del SICA y la comunidad en general adulto mayor. Entonces yo hago el llamado a todas las mujeres mayores de 54 años, hombres mayores de 59 años de los niveles del SISBEN 1 y 2 del municipio de Arauca, si están interesados en este curso, acercarse a las oficinas del SICAT que quedan ubicadas en la carrera 11, calle 20, esquina Barrio Américas. Ellos no se tienen que preocupar por nada, lo único que queremos es que tengan la actitud y las ganas de aprender porque se les va a dar la materia prima para hacer este curso, más o menos de una duración de 3 meses. El SENA nos colaboró con el instructor, van a ser certificados por el SENA. Va a ser un curso muy completo, que no solamente ellos que vayan, utilicen su tiempo libre, tengan un buen uso de este tiempo libre, sino que también más adelante ellos, si saben un arte de oficio, pueden iniciar una pequeña microempresa aquí en el municipio de Arauca. Entonces, hago el llamado a todos los adultos mayores que estén interesados, se acerquen a las oficinas y con mucho gusto le damos la información respectiva. Por otro lado, Ana María Maldonado, coordinadora del SICA, hace la invitación a las personas interesadas para que se acerquen a la oficina del SICA ubicada en la carrera 11, calle 20, esquina Barrio Las Américas. La materia prima la vamos a dar, ellos no tienen que colocar absolutamente nada, a lo único que tienen que llevar es fotocopia de la cédula, dirección, teléfono, el nombre de un contacto y el teléfono del contacto y las ganas de trabajar y de aprender. En CNC Noticias es tiempo de hacer una breve pausa, ya regresamos. Policía Nacional entrega balance de los hechos ocurridos durante el fin de semana. Mercedes Rincón Espinel, marque Partido Cambio Radical, número 101. Haga parte del cambio. Y está siempre con la gente, con los mejores al contrario que se meta, al lado. Necesito mi voto, y es bueno. ¡Que viva Mercedes Rincón! ¡Que viva el Partido del Cambio! ¡Tú
Durante el fin de semana, la candidata a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, Mercedes Rincón Espinel, realizó su cierre de campaña en el municipio de Arauca. La salida fue desde la redoma del Hospital San Vicente y luego un gran recorrido por las principales calles de la ciudad, para terminar en el sitio de concentración en la sede principal, La Campechana. Allí llegaron personas de a pie, en moto, carro de mula y otro de los diferentes vehículos para darle el respaldo a esta mujer araucana. Todos los que están acá han venido sin ningún tipo de presión a apoyar esta candidatura de Mercedes de Cambio Radical. Un saludo muy especial a mi fórmula, el doctor Jair Cedeño, un hombre joven, un hombre que ha demostrado que el cambio renace con las juventudes en este departamento. Decirle a usted, Jair, que usted el tamaño y el compromiso que los jóvenes hoy exigen en el partido Cambio Radical. Un saludo muy especial a doña Nelsa Vaquero, matrona de este partido Cambio Radical, y que hoy, como buena llanera, le ha dicho sí a este cambio que hoy merece Arauca, por nuestros hijos, por una mejor salud, por una mejor educación y por una mejor vivienda. Decirles a mis amigos del partido Cambio Radical, a Benjamín Socadagüí, a Joaquín Marchena, a Jairo Piedraíta, a Dumar Sánchez y a todos los que hoy han estado poniéndose la camiseta, no del solo cambio, sino que han puesto la camiseta por la dignidad del departamento de Arauca. Muchísimas gracias. Y quiero decir a todas esas mujeres y hombres que hoy han portado la camiseta de Mercedes, porque la sé que Mercedes Rincón está en el corazón de cada una de ustedes, y eso es lo que vale la pena hoy. Decirles a ustedes, me siento muy contenta como mujer, como esposa, como hija, como amiga, hemos podido demostrar que las mujeres en el Congreso de la República somos una opción de poder a la hora de gobernar este departamento. Y para los incrédulos que decían que no teníamos gente, hoy le hemos demostrado que la maquinaria tiene la plata, pero no tiene el pueblo. Y hoy el pueblo está con Mercedes Rincón. En su intervención, Mercedes Rincón Espinel indicó que con Germán Vargas Lleras en la vicepresidencia de la República se gestionarán muchos programas sociales para esta región del país. Yo quiero contarles a ustedes algo grandioso. Ustedes escucharon hace muy pocos días el anuncio que se hizo al nuevo vicepresidente de la República, el doctor Germán Vargas Lleras, hombre que manejará la política social de este país y que será el nombre que nos representará de Cambio Radical como el máximo líder hoy, el doctor Germán Vargas Lleras. Por eso, a esas mujeres que hoy están acá y a esos hombres que acaban de hablar y me decían, doctora, estamos en una invasión, porque no tenemos vivienda, no tenemos trabajo, no tenemos cómo llevar a nuestros hijos. Debo decirles que será un compromiso de Mercedes Rincón, en cabeza de su vicepresidente, traer la vivienda gratuita para todo ese tipo de invasiones que hoy no se han legalizado y que debe ser un objetivo primordial. Decirles a ustedes, a esas mujeres campesinas que hoy me acompañan, será un propósito, y a los hombres, traer esa política de vivienda rural a nivel de la vivienda con el Banco Agrario. Hoy los campesinos quieren vivienda en el sector rural y vamos a hacer que ese proyecto sea una realidad y no como las casas que han ofrecido ahora, que si votan por Juan o Pedro les van a dar casa. Mercedes les dará o gestionará esos proyectos de vivienda de interés social sin distingo de color político, porque la pobreza no tiene color político. Decirles a ustedes, he recorrido todo el departamento
También la representante Mercedes Rincón Espinel le agradeció a los 7 municipios del departamento de Arauca por ese apoyo incondicional a su campaña. Un saludo a la gente de Saravena que me ha recibido, que me ha apoyado y me ha dicho: Mercedes, usted es la representante de Saravena. Pero la gente de Arauquita también me ha dicho lo mismo: Mercedes, nosotros, la gente de Arauquita, nos sentimos representados con una mujer pantalonuda que no le da miedo defender a los pobres. ¿Y qué decir de la gente de Tame? Tame, cuna de la libertad, que nos ha demostrado que allá en Tame valoran y aprecian el trabajo de la mujer emprendedora como lo es Mercedes Rincón. Y a toda la gente de Puerto Rondón, de Cravo Norte, de Fortul, de La Esmeralda, de Puerto Nariño, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y qué decir de la capital de Arauca. En la capital de Arauca también vamos a ganar las elecciones, porque hoy Arauca le ha dicho sí a Mercedes Rincón. Mercedes Rincón Espinel, haga parte del cambio. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros. Para estar bien informado, no olvide visitar nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. La Policía Nacional entregó balance de los hechos transcurridos durante el fin de semana en la capital araucana. La Policía Nacional entrega balance de los operativos transcurridos el fin de semana en la capital araucana. Alrededor de 20 capturas se hizo el fin de la capital araucana por los delitos de lesiones personales, violencia intrafamiliar y derechos de autor. Por otro lado, se hizo la captura de un menor de edad por explotación ilícita de recursos naturales sin tener la autorización legal. Este fin de semana pues tuvimos una situación en la cual se captura a un menor de edad por explotación ilícita de recursos naturales. Se le recuerda a toda la ciudadanía que el solo talar un árbol, el solo coger un ave, el solo coger algún elemento de que esté protegida y sin debida autorización de las autoridades administrativas es un delito. Igualmente tenemos en este momento pues, la situación con la explotación de la arena del río, también tiene que estar sujeta a todo lo establecido en el Ministerio del Medio Ambiente, o si no también es un delito. Le recordamos a todas las personas que si quieren marchar, desplazarse por las calles de la ciudad, reunirse, tiene que estar previo autorización del señor alcalde, tienen que elevarle un oficio a él para establecer los niveles de seguridad del municipio, si es pertinente o no es pertinente, todo en el debido normas de seguridad, lo dice el protocolo, lo dice el Código Nacional de Policía. En caso de que una persona marche en la ciudad, eso es que vemos muy claro, que marche sin la autorización del señor alcalde, es una marcha ilegal. Así esté contemplada en la Constitución Política, el derecho a la libre reunión, libre circulación. El señor alcalde, igualmente que el Consejo Municipio,
que están facultados por poder de policía y función de policía tienen que generar las situaciones especiales para autorizar estos hechos en aras de que todo se cumpla en la normalidad de la ley. Hasta aquí esta emisión de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.